Hola, bueno, los saludo otra vez. Recuerden que soy Ana María Restrepo de la revista Ventas de Seguridad y estoy acá con Noel González de Winsted y vamos a hablar un poco sobre la compañía y sobre los productos y cómo influyen estos productos en la salud ocupacional de los trabajadores para evitar que se tengan dolores de espalda, malas posiciones y como tal que los trabajadores tengan una muy buena salud. Noel, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, estamos aquí en la Feria de Seguridad de Bogotá para demostrarle a la gente en las muebles de Winsted que son muy importantes sobre la ergonomía. Winsted construye un mueble de operación con los puntos enfocados al operador que está sentado ahí para que esté a gusto y no se desgaste la vista y no se fatigue el cuerpo, porque si no tiene los monitores a la distancia adecuada está enforzando la vista y luego la ergonomía ya no existe. Entonces esos son los puntos más importantes que tratamos de llegarle a los oídos y a las vistas a los clientes, porque Winsted y no el carpintero que no tiene eso en mente. Bueno, hablando de este tipo de ergonomía, por ejemplo, si yo soy una empresa del, pues digamos, gubernamental, necesito monitorear las cámaras que hay en una ciudad y te digo, necesito tantas pantallas, monitorear 20 pantallas, ¿ustedes generan el diseño y le recomiendan algo al usuario o cómo se hace eso? Correcto, sí, eso es un punto importante. Tenemos un software que se llama Wells y con ese software vamos educando al cliente de cómo armar un cuarto de control. Entonces los puntos más importantes siempre serían las medidas del cuarto, cuántos operadores piensan poner en ese cuarto y qué tipo de equipo. Y con esa información le hacemos un diseño al cliente, le demostramos cómo va a quedar su cuarto y ya con ese punto de vista hacen la decisión. Bueno, Winsted lleva 49 años en el mercado. Cuéntame un poco cuáles son los cambios que ustedes han visto en justamente el diseño de los cuartos de control. Esos son otros puntos muy importantes. En el momento sabemos que la tecnología cambia mucho en los últimos 10 años sobre los monitores. Entonces nos vamos adaptando sobre la tecnología que como empezó Winsted 49 años atrás hacia como estamos ahora, para que la gente sepa que las consolas y los muebles de Winsted se adaptan a toda la tecnología nueva que existe en este momento. Bueno, ¿cuáles son las industrias que más utilizan estos centros de control o todos los equipos, digamos equipos, todos los mobiliarios que ustedes diseñan y cómo se deben implementar? ¿Esto se debe cambiar con algún periodo de tiempo o se les debe hacer algún mantenimiento especial? O sea, es una inversión alta y es una inversión que, como tú mismo dices, va cambiando dependiendo de la evolución. Correcto, correcto. Sí, los muebles de Winsted son ergonómicos y son modulares. Entonces, cuando ya son enfocados más a centro de monitoreo como de seguridad o de audio video, pero en este momento también nos estamos enfocando a lo que viene siendo para centro de operaciones como plantas eléctricas, plantas de gas, minas de oro, todo lo que viene siendo en un centro de proceso. Y a través de esos mercados tenemos el mueble que se puede adaptar a esa aplicación y como son modulares se pueden ampliar en el futuro, ya que cuando amplíen el cuarto de control. Bueno, Noel, ¿hay algunas referencias específicas para el sector de seguridad? Digamos, ustedes tienen, digamos, un tipo especial porque el sector de seguridad requiere cierto número de cámaras para vigilar o algo así, o como tú me dices, todo tiene que ser diseñado bajo medida. Bueno, cuando el cliente no tiene una idea de cuántos operadores deberían tener, si van a poner 300 cámaras, nosotros le damos una idea a través de la experiencia que tenemos de que deberían tener a lo mejor 5 o 6 operadores y cuántos monitores por operador. Esa información sí se le llega a los oídos al cliente. Bueno, el proceso acá en América Latina, ¿cómo ves que está generando la industria? ¿Están demandando este tipo de equipos? ¿Cuáles son los países o los, como digamos, los sectores que están generando esto? Bueno, la promoción que está haciendo Winsted es más enfocado a Latinoamérica, es a través de lo que viene siendo la literatura que ponemos en español, los anuncios que hacemos en español, los eventos que participamos, y en este momento estamos ya fabricando Winsted en Latinoamérica para que la gente pueda tener el equipo a mejor tiempo y a menos costo. ¿Dónde se están fabricando? Estamos fabricando en Colombia. ¿Acá en Bogotá o en...? Bogotá estamos fabricando ya. Ok, bueno, Noel, antes como de que finalicemos, cuéntanos un poco qué puede ver la gente que
venga acá a Eficiencia y Seguridad en la Feria Internacional de Bogotá. Sí, es muy bueno que si podrían pasar por el stand 339 de Winster para que puedan ver cómo se arma un cuarto de control con las pantallas de Mitsubishi y el procesador de Júpiter. Ahí pueden visualizar cómo es un centro de monitoreo adecuadamente a través de lo que necesiten. Ok, bueno, Agrodel, muchas gracias por estar con nosotros y volvemos con ustedes mucho más tarde, con más información de la feria y sobre todo alguna información referente a cada booth que tenemos en la feria. Recuerden que pueden seguirnos en www.ventasdeseguridad.com y alas-orgla, acá también en www.ventasdeseguridad. Los esperamos. Ventas de seguridad.